Hello, good evening, everyone. So we're going to start with this class. It's your last class today. Hello. We have video conference number 20. Good evening. Thank you very much for answering. So we have the last class today. And yesterday I checked your grades. Yeah, I checked esas grades. Like everything is correct on the platform. Good job there. And now we're gonna finish just the unit 4. We're gonna do a review of the final exam, and we're gonna do also the encuesta, okay? Just for you to have in mind. Recuerden que estos últimos 120 minutos son very important, y vamos a pasar con la attendance, of course. Wait a second. It's here. Wait a second. Okay, right there, let's go. Ana Gladys Moraga Rodriguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. Here, teacher. Okay. Today you stay with me, right? Yes. Okay, excellent. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdalena Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez de Asís. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. And Zulma Lorena López Rodríguez. Okay. Okay, guys. So we're going to start with the class because we have a lot of things to do right now. Do you have any questions about the platform? ¿Preguntas sobre la plataforma? Nope. Pregunta sobre el módulo. Any questions? No questions, right? No questions. Excellent. So we are going to start. As you know, today we have the final class. This is the last class of module number 3. We have a speaking practice, business travel. Then we have the final exam review. And we have also the encuesta, so the survey. So we're gonna go with that. Let's share my screen so you can see this. Can you help me reading the date, please? Jose. The date. Exactly. Thursday, October 28, 2021. Excellent, good job, thank you very much. Can you help me, Hazel, with the topic? Oh, okay, it's okay, don't worry. Video conference number 20, speaking practice.
business travel. Aquí dice speaking o dice speaking. Speaking. ¿Con E al inicio? No. Speaking. Ajá, very good. Speaking, that's different. Thank you. Speaking. Okay. So now let's go here, guys. So this is the last practice we're gonna do with a tongue twister. Y probablemente la última, si este llegase a ser su último módulo conmigo, y pasan con otro docente o otra docente. So let's go with this last practice. It's gonna be, yo ni yo me lo sé. So we're gonna practice together. If a black bug es insecto. If a black bug bleeds, sangrar, black blood, sangre. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? This is interesting. So, if a black bug, no, it's not bug or bug. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Let's do. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? You see, it's even hard for me. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? If a black bug bleeds black blood. Excuse me. Can you repeat this slowly, please? I don't understand you. Okay, if a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Again, if a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Okay, now let's go one more time and a little bit. Mm-hmm. Insecto es parecido a mochila. Back. Yes, backpack. Mochila es backpack. Ajá, back, bolsa, back. No, back, de espalda, backpack. Parecido a back es este back. Back. Ajá, como parecido a back, ya, yeah, back. Solo que con O, back. Mm-hmm. Back. Okay. No es ni con O ni con A, le voy a decir, porque no digo book, no digo back. Digo back. Back, ok. Mm-hmm. Es una vocal es intermedia. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Okay, and then we start slow. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Remember, with the tongue twisters, the most important part is that you do the pronunciation correctly. When we finish the pronunciation correctly, then you have to go with the speed. Pero no pueden ir con speed, velocidad, if you don't know the pronunciation. Okay? Do you have the screenshots? Can we go to the breakout rooms now or not? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, let me see. Que le vaya bien a Daisy. Now we're gonna do this different. I'm gonna go here. Yeah, this group is okay. Let's go. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed?
Hola, fíjese que le di salir, no entrar. Okay, let me see. Me la voy a enviar en esta, pero esa no es la suya, así que no se una. No se una ahí, porque la suya es la... There you go. Ahí está la invitación. Acéptala. Ay, otra vez se desapareció. No sé por qué, no sé por qué. Espérame, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Recuerdo. Esa no, no es, ¿verdad? No, no, no. Esa es la 4. Al 2. Ahí estaba. No, tampoco. My goodness. Bueno, tal vez no la quiero unir ahí. La voy a unir a la 3 entonces. Bye. Ahí. Sí. Bye. Nelson, ¿acepta la invitación que le envié? ¿Viene por ahí? Ahí va, ahí está la teacher. Ah, va, ahí viene la teacher. Va, la llamamos. Sí, ok. Va. Ok, ayúdennos que nos trabamos con la pronunciación porque ya se nos olvidó. Seré yo, señor. Ok. ¿Sí? Which pronunciation? Sangrar. Blood. Oh, bleed. Bleed. Ah, bleed. Bleeds. Okay. But the first one is bleeds and the last one is bleed. Bleed. Ah, porque no lleva ese. Exactly. Okay. Es bleed. Bleed. Bueno, no. Para esa palabra, siempre es tercera, mira Magdaleno, pero tenemos el auxiliar das. Ah, es que es pregunta. Correct. Is a black. If, bat, if, no, is, no, perdón. If. 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 If a black bat. Blitz, black, blitz, 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 no, blitz, no, blitz, blitz, blitz.
bleeds. Better, ajá. Black. Y aquí, y ahí. Blood. Blood. Bad. Blood. Blood. No, no es blood. Mire cómo digo yo. Blood. 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 Es blood. Como entre A y O. Blood. Blood. Ajá, exactly. Like blood. Between A and O. Blood. 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 What color blood? Blood. That's a blue, but bleed. Correct. Okay. If a black bug bleeds black blood, what color blood does? Blood. Blood does a blue bug bleed. 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 If a black bug bleeds black blue. Blood. Blood. What color blood does a blue bug bleed? Correct. If a black bug bleeds black blue, what color blue does a blue bug bleed? Repita esta, la palabra después de esta regla de B, L, O, D. Repítela. Bloom. No, blood. Black blood. 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 Okay. Blood. 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 If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? If a black bug bleeds black blue, what color blue does blood. A blue blood bug bleed? Blood. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? If a black bug bleeds blood. Blood. Yeah. Blood. 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 What color blood does a blue bug bleed? Bleed. Correct. If a black bug bleeds black blue, what color blood, blue does a blood. 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 If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Correct. If a black bug bleeds black blue, what color blue does a blue bug bleed? Repetimos la misma palabra. Blood. Blood. Uh-huh. Y es black blood. Y me dijo back blood. Es black blood. Repita, black. Black. Blood. Blood. Yes. Black blood. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? If a black bug bleeds black blood,
How are you feeling, Carla? Are you feeling better of your muelas? Better, teacher. Thank you. Better. Yes. Okay. Did it hurt? ¿Sí dolió? Bastante. Es que cuando se me pasa el efecto de las pastillas que me empieza a doler. Ah, ok. Pero no tiene que hablar mucho, imagino. De todas formas, ni comer cosas duras. No, nada. Y tampoco ni condimento, ni chile, ni nada duro, ni grasas. Dieta obligada. Fueron dos. Dieta obligada. Yes. Bueno, le damos el lado positivo. Ok, very good. Well, me alegro que esté mejor. Gracias, teacher. Okay. Okay, guys, so who wants to say it? Do you think you can say it? And it was a problem because everybody was saying blood, blood, bled. It was really hard for you. So who wants to say it? That is so difficult. You think it's difficult? If a black bug bleeds black blood, what color does a blue bug bleed? Vamos a ponerle mute aquí a la compañera porque si no le vamos a escuchar el chambrecito. Ya le puse el mute. Ajá. Oh, so who wants to say it? ¿Quién quiere decirlo? Nobody? Ah, you're so shy the last day. If you want, I can try. Okay, excellent. Okay. You want me to share the screen? Por si acaso. Okay. Wait a minute, because there we go. Okay, let's go. It's okay, don't worry. Okay. If a black bug bleeds black blood, what color blood? No, it's not blue, it's blood. Blood. Okay. Blood. Blood. Mm-hmm. Okay, boy. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Repeat the word blood. Blood. Yes, excellent. Thank you, Magdalena. Okay. Mario, you want to say it? If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Se me trabó un ratito, no, ¿verdad? Vaya, sí, es no. Blood. 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 Repítelo ahí. Blood. Blood. Repite el Don Twister ahora diciendo blood. Is if a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Correct. Good job, Mario. So who else wants to try? Puedo intentar. Katia, excellent. Yes. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Excellent. Good job, Katia. Thank you very much. So who else wants to try? Come on, you can say it. I know you can say it. Mm-hmm. Carla. And then what? Hazel, creo, ¿no? ¿Quién dijo en voz baja ahí? Hola. No fui yo, pero bueno. No, no fue. No, usted. No, 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 no. No se preocupe, no se preocupe. Vaya. Voy con Carla y con Rafael, porque ellos levantaron ahí. Okay, okay. Carla. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Good job. Excellent. Very good. Rafael. If a black bug bleeds black blood, what color blood does a blue bug bleed? Good job, Rafael. Excellent. Now let's go with Sonia. If a black bug bleeds blood, what color blood does a blue bug bleed?
Yes, good job. Excellent, Sonia. Yes, gracias. Excellent. Good, good job. Excellent. Very, very good. So nobody else wants to try? No one else? Okay, Stephanie, you want to try? Excellent. That's the attitude. You can go ahead. Yeah? Yeah. If a black bag bleeds, blood, what color blood does a blue black bag bleed? Yes, that's what you're wearing, black, ¿verdad? But it's okay, it's okay. Very good. Good job, Stephanie. Marisela, of course, you want to try? If a black bag bleeds, black blow, what color blow does a blue bag bleed? Thank you. Wow, good job, Marisela. Yes. You see, guys? Very good. It's not so difficult. The only thing that you have to do is practice, 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 because practice makes perfect. Good job. Now let's go with the manual. If you have it, we're going to go to the page number 47. Okay, I want to share my screen with you. If you have it, go to page 47. Okay, speaking. Why do you or your partners, o sus compañeros de trabajo, travel on business, viajan de negocios? Why do you or your partners travel on business? Rank the top three reasons. Vamos a poner las razones más comunes que los compañeros viajan por negocios. Si tienen alguien que viaja de negocios, that's what I mean. So why do you or your partners travel on business? Rank the top three reasons. For example, to visit clients. So for example, do you have people here that travel for business? Can you repeat the question, teacher, please? ¿Alguien aquí viaja por negocios? Only inside the country. Outside the country, no. Okay, it's okay if you travel inside the country, it's okay. What is it for? Do you visit people or clients? Do you go to trainings, attend conferences and seminars? I find provider is not here. Oh, find providers, okay. Mm-hmm. Okay. Okay, thank you very much. So who else travels for business? Nobody else travels for business? ¿Nadie más trabaja por negocio? ¿Viaja por negocio? Nobody? ¿No tienen compañeros en su compañía que tengan que viajar por negocios? ¿No? No? Yes, teacher. Okay, that was Rafael, right? Yes, in my case, my six co-workers. Oh, your co-workers. And what do they do when they go to, when they travel? Inside the country, visit 14 departments. Perfume departments? 14. ¿Cómo? They visit 14 departments. Oh, okay. And what do they do? ¿Para qué? To visit clients. Oh, to visit clients. So we have one. Yes, we have one. Thank you. To visit clients. Okay, so nobody else? Nope. Okay, very good. Now let's go here to the next activity. This activity is something that you're going to do. It says, write 5 sentences about scheduled activities. Para las actividades que son programadas, ¿cuál es la estructura que utilizamos? A ver si se acuerdan. This is simple present, right? Para actividades programadas. Yeah. Eso es para actividades rutinarias. Is going. Is going.
going, be going to. Exactly, the one that we have been practicing. So you're gonna write sentences for these different situations here. So you have one, two, three, four, and five. So the example of the activity you're gonna do is, for example, make a reservation. I'm going to make a reservation tomorrow or for tomorrow morning. You see? So this is the sentence that I wrote. I'm going to make a reservation for tomorrow morning. And I'm using the going to, I'm using the vocabulary here, and I'm using time expressions, for example. Do you understand the activity you're gonna do? Yes. Do you understand? Yeah. Okay, so now, porque todos entienden, nadie tiene dudas, I'm gonna send you to rooms because you understand. You're understanding what you are saying. Let me wait a minute. This is good. This is good. This is good. Yes, let's go. Five sentences. That's what you have to do, five sentences. Let's go. Sara, Jose, lo siento, es que todavía estoy en el trabajo y estoy preguntando unas cosas. En José. Espérame para que me crea. No, it's okay. It's okay. I believe you. Hay un andamio ahí. Yes. Cuídelo que no se caigan. Lo siento que nos hemos atrasado, pero. Cuídelo que no se caigan, ok. That's it. Ay, Dios, ellos no se ponen arnés. Yes. Y no he escuchado lo que dijo que mandáramos a hacer, pero ya me voy a meter, estoy pendiente de la de lo que tenemos que hacer todos juntos. No me acuerdo. Son sentences, they are sentences. Oh, de la encuesta. Esa la vamos a hacer a las... ¿Ya ve que le dije? Se fue la luz. 9:30 vamos con la encuesta. Ah, vaya, vaya. Pero okay. Sí, ahorita ya me voy a ir. Ajá. Ok. Bueno, gracias. Judy.
¿Qué están haciendo? On Saturday. Number four. Check out. Check out. Sí. ¿Cómo chequeo? I'm going to... Uy, se me fue. Yes, we are going to check out. Yeah. Sería... El check, el check out, ¿qué es lo que dice? Sí. Check out sería como la salida del hotel, registrar la salida del hotel. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola. ¿Hola? El sí. Check out sería como la cuando se registre la salida del hotel de la persona, ¿no? Check out. You are going to check out. Hello. Hola, teacher. Yes. Fíjese que lo último que le pedí ayuda porque quería que me ayudara porque me estaba bajando ya del vehículo y ya vine a la casa. Uh-huh. Pero, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Ojalá me le entendí de oraciones. José, no sé si está ahí. Sí, por aquí está. Vale, vamos a hacer estas, uh-huh. Y con estas oraciones, con estas palabras vamos a hacer oraciones utilizando el going to. Okay, so for example, yo les decía la primera oración que era I'm going to make a reservation for tomorrow morning. Voy a hacer una reservación para mañana. Vamos a utilizar el be going to porque es para hablar de eventos ya programados. Yes, going to. Okay. Y vamos a utilizar el vocabulario que está arriba. Son 5 oraciones. 1, 2, 3, 4, 5. Like that. Ok. ¿José? Ahí sí. Ok. Yes. Ok, excelente. Let's work. Ok. Thank you. Ahí sí. Uh-huh. Perfecto. Y después la voy a compartir, la voy a copiar y después la voy a compartir en una foto. ¿Alguien? Vamos a ver. ¿Quién hizo la de checkout? Aviéntamela, porfis. Ahorita la vi, ahorita. ¿Cómo que quién hizo la de checkout? So sorry. ¿Quién la escribió? Es que ahí están saliendo. Yo lo estoy haciendo. Ah, okay. Las estamos haciendo juntos, pero las está escribiendo solo uno. Ah, ok. Yo escribí una. Vaya, al final aparecieron. Ah, yo escribí una ahí, Magdalena. ¿Eh? Aquí está. ¿Ya vieron? De las mías. Dos escribimos de checkout. Sí, lo mismo. Ok, they are going to check. Pero si este iba... al final, yo entiendo que el stay es como la estadía. O sea, porque ahí está checkout, como que ya va para afuera del hotel, ¿verdad? Pero lo que yo digo acá es que yo hago la reservación en el hotel para mi estadía, o sea, no voy para afuera. Ahorita es como una acción. Ah. Antes de llegar, I make the reservation at the hotel for my stay.
But remember, you have to use be going to. I'm going to. Ah, okay. Porque es para eventos ya programados. Entonces vamos a utilizar I'm going to para futuro de eventos programados. En lugar de make, teacher. No, junto con make. Se utiliza, por ejemplo, I am going to, y cuando pone el to, agrega make. I'm going to make a reservation. I'm going to make a reservation for tomorrow. O they are going pero to make. Stay es un verbo, ¿verdad, teacher? Yeah. ¿En cuál ejemplo es? El último. Stay, yes, it's a verb. I am going to stay in a hotel. Estadía. Me voy a quedar, como like quedarse. Me voy a quedar donde. Ajá, quedar. Exacto. Thank you, teacher. Uh-huh. Ah, vaya, pero entonces creo que entonces esas son separadas. El checkout. The home and reserve. ¿Quién me invocó? Nosotras. Andaban sumando los oídos y andaba buscando quién era. Ay, pongámosle el cuarto del hotel. Es que en esa teacher, la número 4 que hemos hecho, they are going to check out the hotel reservation. No sé si está bien porque a mí me suena el check out como cuando uno ya va a entregar. La llave, no sé. Correcto. Ajá. Vaya, me van a decir, they are going to check out from the hotel. Van a salir del hotel. They are going to check out from the hotel. O me pueden decir a la hora que van a hacer el check out. They are going to check out at 4 p.m. They are going to check out at 1 p.m. O me pueden decir el día. They are going to check out tomorrow. They are going to check out on Monday. Okay. Me pueden decir cuándo va a ser el check out de ellos. Uh-huh. Ok. Thank you, teacher. Eso era. Uh-huh. Yes, you're welcome. Lo borré todo otra vez, niñas. Lo voy a volver a escribir.
fíjate que solo a una le puse, solo a una le puse, así como la teacher lo recomendó, I go to Miami and make a reservation. En esa sí usé el go to, pero en la otra solo le puse I travel to Miami. Por cierto, ahí está la teacher. Pero ya habíamos dicho las 5, ¿vale? Sí, yo lo que le decía a Carlita que... Creo que se le trabó a la... Y me quedó la duda en esa, que es Miami. Si debería decir, I go to travel. Pero es que ahí creo que es I going to travel. Pero como vamos a usar los verbos que están en el libro, en el manual. En el libro. Ajá. Ajá. El make, request, attend, check out y stay. La primera. En la captura que la teacher puso. Sí, sí, correcto. Sí, donde dice las 5 oraciones, ¿verdad? Sobre actividades. Ajá. Y usar el vocabulario. Sí, sí, tiene razón. Porque yo en una puse todo de una sola vez. Puse make y puse stay. Pero la segunda la dejamos. Pero ellos, I'm going to request. Van separadas. At night. Y tú no las puedes compartir para hacer una de chat, cada Rina, para ver cómo te quedaron. Espérame, quiero ver. Creo que se las puedo compartir ahorita. A... Qué galán fuera, Magdaleno, si el inter de acá no hay ni cableado ni nada. Hola. De Yuka. Entonces esas son todas, ¿verdad? Sí. Aquí abajo faltó una. Teacher, la de abajo, la they are going to check out. Ahí aparece, ahí está la de check out. Es que la mandó Judy, pero no sale en la captura. Pero, ahí está. Aquí hay un montón de oraciones. ¿Cuáles son las que sí voy a leer? Ok, ahorita le digo. Ay, este teléfono. Voy a dejar de, vamos a ver, chat. Esta. Ajá, las primeras tres son para make a reservation, para request. Request, lee eso. Esta, request. Ajá, request. Y la request, tercera es like para. Request. Request. Y la tercera es para attend. Ahí el error está en la inicial mayúscula de you. You're going to make a reservation tomorrow. Okay, y day que también tiene que ir con mayúscula. Ahora. Y luego dice I am going y obviously el I is capital. I am going to check out I then. No, esa no, esa la cambiamos, la pusimos como la de abajo, donde dice they are going to check out at 6 p.m. Yes, that's better. Y la anterior, he is going to stay in home, in house. Ahí no sabía si es house o home. House is correct, in the house, you can stay in the house, pero sí que me el verbo stay, porque me lo han puesto con ese. Ah, fue un error, perdón. Ya discutimos eso, de que debe de ir en la forma base. Exacto. Y efectivamente lo escribimos aquí en nuestros manuales en la forma base. Ah, ok. Por lo demás, todo bien. Ya habíamos corregido. Excelente. Ok, entonces esa sería. Ahorita estábamos terminando de copiarlas en el libro. Ok, excelente. ¿Puedo revisar sus oraciones, please? Las escribimos en el chat. Recuerden que yo no puedo ver su chat. ¿Puedo compartir la captura? Yes, you can do that.
Permítame. Ya lo hice. She's going to check out before the conference meeting. Before the conference meeting, I'm going to request a wake up. A wake up call. ¿Eso me quería decir? Sí, sí, sí. Okay, I'm going to request a wake up call for tomorrow. I'm going to attend a conference meeting on Saturday. They're going to stay in a hotel for the weekend. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4? Usted hizo la primera. Okay. Modifiquemos eso, make wake up call. Sí. El call. Ajá, quiero ver sus questions, sus sentences. I'm going to make a reservation for tomorrow. I'm going to request breakfast in my room. They're going to attend a travel business next week. Weekend. I'm going to check out on Friday. Check out on Friday. She's going to stay next Sunday. La última yo diría mejor, she's going to stay in my house next Sunday. Like first in my house and then next Sunday. But lo demás, everything correct. Good job. Thank you. Okay. They are going to check out from the hotel tomorrow or in the hotel tomorrow. Porque ellos van a hacer el check out el hotel. Ellos van a registrar el hotel, desregistrar el hotel. Parents are going to stay to live in Paris. To stay to live in Paris. To stay in Paris. Yeah. El de to live ya son dos verbos. It's like too much. They are going to live in Paris. To stay in Paris. Hello. So, ya varios se me vinieron antes de que terminara la cosa aquí. Decidieron tomar por sus. A mí me sacó. No, algunas personas se vinieron antes, le digo. Oh. Yes. Okay, let's see. We're going to do the review of the final exam because then, and I have to go with the attendance because at 9:25, we're going to do the survey. So we have to hurry up that. Let me see with the attendance. Okay. So let's start. Ana Gladys Moraga Rodriguez. Okay, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López.
Carla Patricia Pineda López. She not here. Okay. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díaz. Here. Nelson René Guevara Castro. I'm here, teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here, teacher. Rina Aura Espinosa de Cuña. I'm here. Okay. Sara Ivette González García. I'm here. Okay. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. ¿Está Judy? No se salió. Ok. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Excelente. Y Joana Cañas Morales. I'm here. Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Ok, there we go. Miren, tengo varias personas ya. Teacher. I'm teacher. Yes. Aquí estoy, pero en el momento me sacó el inter. Okay. Cuando pasó lista. Judy. Ok. Let me see. Yes. Bueno, mire, tengo personas que hoy llegan a su 80, a su 70%. Sí, 75 ahí, medio. Bueno, vamos a hacer el review del test, del final exam. And then we're gonna go with the la encuesta. Okay. Let's go here. Hola. Hola. Ok. No, es que le digo al niño que me está diciendo hola, yo le saludo entonces. ¿No vieron el baby? Ok. No, ahí hay un baby diciendo hola. Soy yo, para no ser mala gente. Ok. Now let's go, guys, with this. So we have here the part number one. It says, could you tell me where the nearest bank is, please? What do you think is the answer? I'm sorry, I'm not from here. Excellent, good job. Can you read the number two, please, Rina? Read. Would you mind passing me that minute, please? Okay, ¿quién quiere que se la responda? Rafa. Okay, Rafa. What is the answer of this one? Yes. Yes, of course. Here you go. Here you go. Thank you. Now, let's see. Hazel, can you read this one, please? Madeline. Could you let me $20, please? ¿Quién quiere que se la responda? Ay, espérame. No sé quién está ahí. Uy. Mario. Ok, Mario. I suppose so, but I need it back before Friday. Thank you. Can you read the question number? Oh, well, can you read the number four con la with the correct answer, please, Iris? The doctor told him that he should eat less. He's too fat. Excellent. Thank you. Let's go now with Daisy. Can you read the number five with the answer? He's 15. He shouldn't drive a car. Excellent. Let's go. Let's see. There we go. Excellent. Let's go to the next one.
Include a polite salutation. Dear Mr. Dear Mr. Dear Miss. Good morning, etc. This is formal or informal, guys? Formal. Formal. Excellent. Use abbreviations. Informal. 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 Edit and proofread before you send the message. Formal. Formal. Okay. Instructions. Are the following scenarios good or bad etiquette? Shout while you speak. Bad. Fall asleep during conference. Bad. Bad. Excellent. Qué preocupada la sobrinita, ¿verdad? I'm sorry, teacher. It's okay, don't worry. Okay, so this, let's read this. Can you read this, please? Beatriz, read it. Solo léalo. Read this. What's up? Así como se dice en la red social. Oops. ¿Cómo se dice esa red social? WhatsApp. Excellent. That is formal or informal, guys? Informal. Informal. Formal. Now let's read this one, Magdaleno. Regard. Best regard. 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 Is best formal regard. Or informal? Formal. That is formal. Is regards. Regards. Hey, formal or informal? Informal. Informal. Okay. Instructions. Read the following sentences and complete with the best answer. Okay. A shuttle service is, ¿qué es un shuttle service? Transportation from the hotel. What is it? Transportation from the? Hotel. Hotel, okay. To book a room is? To make a reservation. Okay. Excellent. Let's go with the next. This, I think, is the last part, part four. Instructions. Complete the sentences using the form be going to plus the verb in the brackets. Esto no son brackets, son paréntesis. Así se dice en inglés también. Brackets son nosotros. Okay. Can you read it with the complete sentence? I mean, the complete sentence with the answer, con la respuesta y todo, please. Katia. He is going to phone his friend. Okay, excellent. Sería gonna ir. Yes, he's gonna. Pero en ese espacio que vamos a escribir. He's going to. He's going to phone. Okay, excellent. Can you read the number two for me, please? Let me see here. Cámaras apagadas. José. We are going to play a new computer game. ¿Y qué vamos a escribir? Going to play. We are going to play. Solo are going to play. Miren, guys, a mí me pasó una cosa bien loca el día de ahora con respecto a la clase de ayer. Yo no sé quién hace ruido ahí en su casa que golpeen algo. Pa, 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 pa. Bien loco, bien loco. Yo subí el video de la clase de ayer y YouTube me dijo, hay derechos de autor. Y yo, ¿cómo que va a haber derechos de autor si no he puesto ningún material ni video de derechos de autor? Me voy a reproducir la parte donde hay derechos de autor y son literalmente golpes. Pa, 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 pa. Son golpes. Y es una percusión que está con derechos de autor, esos golpes que se escucharon en la clase. Y me bloqueó el video por esa percusión. Ni siquiera nadie en su vida ha escuchado esa percusión porque no tiene ni un like en YouTube. Pero esos golpecitos, yo ayer quedé traumada. Yo hoy quedé traumada como, puchica, entonces no tengo que hacer nada, right? Like, no tengo que hablar, ni decir, ni silbar, ni cantar, ni nada. Because it's gonna be crazy here. Okay, now let's go here. My sister, can you read it with the complete answer, please, Nelson René?
Okay. Is going to wash. Read the complete sentence. My sister is going to watch TV. Okay, excellent. Mm-hmm. Mm-hmm. Now let's go here. Use the following verbs in order to make imperative sentences. It's called outside. So read this sentence for me, please. Stephanie. It's cold. No sé cómo se pronuncia. It's cold outside. Close the window, please. Close the window, please. Thank you. Let's see, Marisela. Okay, Concepción. Help her in the kitchen. Excellent. Oh, nos equivocamos en uno, ¿en cuál? We are going to play. Qué barbaridad, y ustedes no me dicen. Yo comiendo en palabras. Play. Excellent. So we did that and it was good. So now, guys, let me see. Just wait a second. Wait a second. Ya vamos a empezar. In 5 minutes, we start with the survey. But now let's go here. Let's find 3 mistakes in these questions. Okay, les doy un tiempo para que lo lean. And let's find 3 mistakes. Ahí hay 3 mistakes. Yo ya los encontré, pero yo soy la teacher. In the number 3, maybe. What is the mistake in number 3? Going to is not. Oh, here. So we're missing the 2. Uh-huh, yeah. Okay, it's missing. Okay, that was 1, okay. What else? And to no tendría que ser you are going to. No. No, no. No, porque es en la question. Primera. Ajá, what is the problem in the first one? Dice she is, tendría que ser is she. Because it's a question, right? Yes. Is she. Okay. Number 5. Uh-huh. Are you? No, you correct. Are. Correct. Because it's a question, right? So these are the 3 mistakes. So let's go here now. Sign roads. Match the signs to the corresponding meetings. Answer with a partner. Okay, so let's do this. Like that. Maybe. There we go. Okay. What do you think is not overtaking? No rebasar. Uh-huh. So what is the number? Number 3, okay. No overtaking. Okay, excellent. Let's go with the next one. Hi. Maximum speed is
Number seven. Number seven. It's max. Vamos a escribirlo así para que me quepa. Speed is. Okay, let's go with next one. No U-turns. Number six. Number six. Y ustedes ninguno de estos hacen porque yo sé que manejan así con bastante cuidado. Okay, what else? Next one is don't turn right. Is number four. Don't turn right. Okay. The next one, school zone. Five. School zone. Excellent. Number. I mean. Don't continue. Eight. Stop. Eight. Don't continue. Okay. Number. I mean. This exit goes to. Number two. Ajá. Esta salida ya basta. This exit goes two, okay, and the last one will be what? Don't turn left. Like that. Mm-hmm. Yes, good job. Take a screenshot if you might. And now we're gonna go here with this. Let me see it, guys. Okay, yes, let's go. Switch to Spanish right now. Voy a cambiar al español ahora, así que atentos. En este momento daremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito de INSAFORP, que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. ¿Okay? En primer lugar, vamos a ver el video, que conocen ustedes el video, explicativo para que tengan una idea general de dónde tendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. Pido de manera muy especial que no se me vayan a adelantar, como creo que tal vez puede alguien estarlo haciendo en este momento, a la encuesta. Nadie se me adelante. Cuando empezamos, empezamos. De momento, vamos a ver el video que nos indican acá que debemos ver. Ya al finalizar, vamos a ir step by step, pasito a pasito, going through the survey. But right now, let's go here. Wait a second. I want to share my screen with you. Can you see my screen? Yeah? Yes. Okay, excellent. Yes.
Okay. So this is something that you have seen already. We have seen this already. So bueno, vamos a abrir el enlace que nos indica y nos direcciona a la encuesta. Si ya lo tienen ustedes, muy bien. Si no, se los comparto yo en este momento. Compártelo en el grupo de WhatsApp porque no hay el mensaje que mandaron. Aquí lo voy a enviar ahorita. Ahí está. Yes, ahí está. There we go. Está en sus correos, también debería estar esta información. Pero, anyways. En mi caso, estuve buscando el correo, pero no lo encontré. Cierto, Flor me indica, ¿verdad? Porque es mi primera vez. Los oyentes no realizan esta encuesta, ¿cierto? Yo creo que los oyentes no la realizan. Solo espero que la compañera me confirme, pero creo que no. Pero tomémoslo en cuenta porque el próximo módulo probablemente lo tengan que realizar. Yes. Ok, thank you. Let's go and let's continue. Vamos a realizar la encuesta aquí. Dice acá, espérenme, voy a compartir al mismo tiempo, voy a compartir pantalla para que puedan ir viendo de dónde tomo toda la información yo. Bien, aquí estamos. Estamos acá. Este es el código. Ok, copio. Se lo voy a pegar en el chat a ustedes ya. Ahí está. Con todo así, con que van flecas todo. Y lo voy a pegar acá. Like that. Ok. Nombre completo. Ahí sí no le puedo dar copia, pero usted escriba su nombre completo. Así como aparece en su TUI. Teacher, no podría enviar el link al chat del grupo, please. Ok, let me see. Sí, porque igual yo lo copié y no me lo agarra. Me sale otra cosa. ¿Quieres hacer los envío yo? Ya está ahí. ¿Y poder? Ya está ahí. You can see now. Uh-huh. Thank you. Gracias, Sara, yes, por compartir. Thank you. Okay, that's the one. Ahí está el código de grupo en el chat. Nombre completo, correo electrónico, número de celular. Esto lo llenamos acá a ustedes. Ok. Correo electrónico. Con el que se registró. Su número de celular, el que se aparece en WhatsApp. El que usted tiene en WhatsApp, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. ¿Sexo femenino o masculino? Departamento, bueno, igual, completen esa información, despacito. Luego pasamos al SIX. Let's go with number six, departamento de residencia, donde usted reside, donde usted vive, ok. Elija ahí. No es donde está la empresa, sino que municipio de residencia. Según el departamento, ¿verdad? Empresa donde trabaja. Recordemos que esto es la razón social de la empresa, no el nombre de la empresa. A veces coincide que es el mismo para ambos. Si conocen la razón social de su empresa, bien. Si no, me preguntan cuál es y yo aquí las tengo en el listado para dárselas.
Me avisan cuando, quienes ya están en el paso number 8. Háganme una reacción para saber quién está ahí en el paso number 8. Yo. Okay. Okay. Entonces vamos a pasar al paso number 9. Ustedes saben, empresa que los capacitó, estamos hablando de Inglés Corporativo, Regal International, SADCB. Elegimos esa. Repito, Inglés Corporativo, Regal International, SADCB. Nombre del curso, este se encuentra acá. Con todo y comillas lo voy a tomar acá. Miren, like that. Para quienes no lo tienen, lo voy a pegar de un solo acá. Like there. Y aquí voy. Excellent, like that. Y aquí a criterio propio, ¿verdad? ¿Cómo considera usted el tiempo desarrollado para emplear el curso? Si le parecieron justas las horas que recibió de clase y el tiempo, los días. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Siendo insuficiente lo más bajo y excelente lo más alto, ¿verdad? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Ok? Cuando terminen este punto, me hacen una reacción. Porque para el siguiente igual les voy a compartir acá la pantalla. ¿Solo como 4 personas han llegado ahí? ¿5? Ok. ¿Y los demás? Aquí les estoy viendo la carita. Everybody. Ok. Excelente. Let's go now here. Sí, yo me quedé un poquito arriba. Voy en la calificación del curso. ¿Cuánto dijo que era lo mayor? Excelente. Ay, sí, ahí está. Ok, gracias. Teacher, ¿me ayuda con la razón social de mi empresa? Sí, ahorita mismo. Vamos a esperar un momento, guys, porque lo demás... Voy con ustedes. La razón social de su empresa es... Deme un segundito. Beatriz. Dice acá. Santa Ana Aparel LTDA TCB. Creo que lo pusimos el módulo anterior ese. ¿Se acuerda, Beatriz? Pero igual se lo voy a escribir. Santa Ana. Y Chelsea, ¿lo vamos a enviar al grupo, la captura? Sí. Ok. Con nombre completo. Porque a veces no me parece ahí quién es quién. Así es, mire Beatriz. That's your razón social. Ok. Vamos a ir a la fecha en que inició el curso. Esto fue el 30 de septiembre. Entonces vamos a buscar aquí en el calendario. Inició el curso. Como estamos en octubre, nos vamos a mover con la flecha aquí. 30 de septiembre. Elegimos ahí. Y la fecha que finalizó el curso, el día de hoy, que es octubre 28. ¿Ok? Ahora aquí, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar este curso? Déjenme, recuerden que esto se trata de lo que ustedes sienten, cómo se les atendió y cómo fueron las clases. No es que si usted siente que siente como no, yo no entendí. Oh, ya me están mandando. Sí, voy a ir a seco. Bueno, en el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Se aclara que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no. Deme un segundo. Tampoco se refiere a que no le parecen, si usted quiere, sí.
Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de los compañeros. En este punto se refiere únicamente a cómo se ha impartido la clase académicamente y cómo, a cómo nuestro equipo administrativo le ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción insatisfecho, nosotros damos por enterados, nos damos por enterados que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Y ahora sí, cosa que ya estaban haciendo, pero ahora les autorizo a enviarla al WhatsApp. Teacher, fíjese de que justo cuando usted empezó a dar la encuesta, me sacó. Entonces, en la primera línea donde por donde está el ejemplo, que va en el primer cuadrito, en la parte de arriba. Este. Solo esa me falta. ¿En este? El número, es verdad. Sí, es un número, pero ya se sí, lo voy a. Ya, ahorita se lo proporciono, Judy. Teacher, y en la 7 es municipio de residencia. Sí, ¿dónde vive? Ah, va. Su municipio, ¿verdad? No departamento, eso ya lo puso arriba. Pues sí, perdón. Thank you, teacher. Teacher. Dígame, dígame. Ana acaba de enviar una nota de voz a WhatsApp. Sí, ya la voy a escuchar. Thank you. Ah, ok. 67. 66. 4. Acabé de poner un poquito y realmente no tengo cabeza para poder entrar, no sé cómo hacer para poder. Un segundo, guys, pongamos mute y escuchemos esas cosas, pero de lo contrario, respetemos ahí un poquito, ¿verdad? No, no vayamos a. Tal vez tiene información en la compañera ahí que no quiere que se comparta en YouTube. Ok. Bien. Estoy viendo acá, Magdaleno no envió su nombre. Y muchas personas me están enviando la captura sin nombre. Sí, eso estoy tratando. No, no encuentro la opción, pero ahorita lo corrijo. Estoy o seleccione, tratando. Seleccione la imagen, selecciónela, pum, y le pone su nombre. Así ya queda con nombre. Solo, teacher, no tengo el número del grupo. No está en el grupo. No lo hallo, ya lo busqué en WhatsApp y no me hallo en el grupo. Mm. No hallo el número del grupo. Oh my goodness. No se no debe había ¿No nos había contado antes que no estaba en el grupo? Déjeme ver aquí. Eli. Sí, déjeme aquí, porque aquí tiene que estar el link del grupo. Tan. Aquí está. Todos los mensajes que nosotros estamos enviando, Hazel. No, es que no se había unido al grupo ella. Ah, ok. Lastimosamente. Vamos a ver, Hazel. Ahí le mando el link. Ahí está el link. Teacher, buenas noches. Listo. Thank you. Okay. Voy a leer quiénes tengo acá. Rina, Mario, José, Sara, Carla, Stephanie, Rafael,
Sonia, Beatriz, Nelson, Judy, Magdaleno, Katia, Hazel, y tengo un par que me han enviado sin nombre. Liz. ¿Cuántas personas vemos aquí? Vemos, bueno, parte de nosotros dos, 18. Deme un segundo. Voy a revisar cuántas capturas tengo. One, two, three, four, five, six. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 capturas. Me faltan un par de capturas, guys. Oh, bueno, pero también la de Iris no va a estar y la de Daisy tampoco. ¿Nelson ya me mandó la captura? Sí, ya la mandé a Tisha. Ok. Stephanie ya está. Sonia ya está, Judy ya está aquí. Rafael también le envió ya. Yes. Yes, teacher. Carla, yes. Marisela. Estoy en mi celular, pero me puede ayudar con el nombre del curso. Es que me sacó de donde estoy. Ahorita. Es que estoy de este celular y el correo me salgo. Vaya, ahí está el nombre del curso, ya se lo envié. ¿Te apareció? Ahí en el chat. Bueno, Marisela, a ver, Nelson, Rina, Beatriz, Magdaleno, Mario ya lo envió, ya lo vi. Tomasa ya lo envió. Tomasa. ¿O está todavía trabajando en ello? Estoy trabajando, teacher. ¿Necesita alguna información que le comparta o todo bien? Necesito la información, pero la estoy copiando. Ah, ok. Ya la está copiando el chat. Yes. Ok, excelente. Thank you. Vamos a ver. Mario le envió. Sara ya la envió. Concepción. No, Concepción ya se fue. Mm-hmm.
con las fechas. Fecha de inicio fue 30 de septiembre. Ahí la va a seleccionar nada más. Y fecha de finalización hoy, 28 de octubre. Para las demás personas le voy a mandar a Groups a que hagamos un... Espérenme, vamos a ver. Vamos a ir a Group a despedirnos, basically. Y hablar de los planes que tienen para este fin de semana. So I'm going to, y utilizando I'm going to. Aprovechemos el tiempo para practicar. Yes. Las únicas personas que se quedan conmigo son quienes no han terminado. ¿Ok? Para yo poder ayudarles. Quienes ya terminaron, vayan a los breakout rooms, please. Solo se quedan quienes no han terminado. Please, please. Inglés corporativo, Regal International. Regal International, correcto. Las demás personas nos movilizamos a los breakout rooms, por favor. Esto que Tomasa y Marisela están terminando la prueba. Sara y Mario, please go to the breakout rooms. Solo me puede enviar otra vez para ir. Ah. Ok. Mario. Cualquier pregunta me la hace. You finished? Okay, ya mando la captura ahí. Bien, ahora sí puede ir al breakout room donde están los classmates. Yo solo estoy esperando a usted, Tomás.
Tomasa. ¿Le falta bastante? Tome la captura y la manda al grupo, Tomasa. No se le vaya a olvidar hacer ese paso, por favor. Sí. ¿Ya terminó? Sí, ya tengo problema. Todavía no. ¿Por qué? Porque el inter me está fallando. Y como lo estoy haciendo del celular, me está costando. ¿Y qué le está dando el problema? Porque ahí solo tiene que copiar y pegar. Pero ya voy por el punto 11. Ah, vaya, ok. Ya voy a terminar.
Hello. So we're gonna go with the last attendance. And then, bye-bye. Bye. Yes, it's gonna be a bye-bye. Let me see my students. Where are my students? Están en chambrecito en los breakout rooms, ¿verdad? Por eso no vienen. Mm-hmm. Nos estábamos estaban firmándose los uniformes. Yeah. Ah, ok. Y de las lunitas, 225. Vaya, no querían venir por estarse manchando los uniformes, ¿verdad? Que son esas cosas. Ya es hora de irse, niño. ¿Se acuerdan sus uniformes manchados de gente que uno ya ni conoce? Stephanie, tell me. Vamos a hacer changuitos otra vez para que nos la vuelvan a dejar. A ver, ya sería una gran suerte. Changuitos. Porque ya tres módulos seguidos, ya de cuatro módulos seguidos, nunca, jamás me había tocado tres módulos seguidos, jamás. Pero vamos a ver, esperemos. Ok, Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez, Concepción de los Ángeles Quintanilla, Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández de García. Hernández García, perdón, de García. La estoy haciendo casada y usted. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdalena Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here, teacher. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here, teacher. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez, Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, guys, it was nice to see you. It was nice to meet you. Nos vemos cuando nos veamos y si nos dan el siguiente módulo, pues ya sería una gran cosa. Así que ojalá nos veamos, ¿ok? So, I will see you. Les veo cuando les vea y sigan aprendiendo inglés. No se desmotiven, ¿ok? Yes. Ok, gracias, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, guys. Bye, 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 bye. Gracias, teacher. Yes. Adiós, Magdaleno. Bye. Tomasa lo envía al chat, porfa, cuando lo termine. Envía la captura, please. Ok. Ahí estamos. Carla, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Hello, teacher. Bien. ¿Ya la muela? Mejor. Ya me duele un poco. Como llegaron a preguntarle ahí, ¿no te duele la muela para estar en clase? Sí. Así me dijeron. Yes. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Con qué le puedo ayudar? Solo lo de ayer, teacher, no me quedó claro. El get y el go. Mire, eso se lo puedo explicar en palabras fáciles. Get es llegar, ¿ok? Como un arrive a un lugar. ¿Cómo llego? Si usted va a preguntar ¿cómo llego a tal lado? Dice how do I get there, ¿verdad? Get. Y go es moverse de un lugar a un lugar B. O sea, ir. So for example, how do I go to this place? I go to the library or something like that. Go es ir. Haciéndolo simple en español para usted, go es ir y get es llegar. Ok. Eso es como bien simple en esa parte. Uh-huh. ¿Sí se comprende? Sí, teacher. Creo algo que es solo eso. ¿Solo eso? Sí.
Sí. Ok, excelente. Bueno, entonces los veríamos cuando nos veamos. Ok, gracias por todo. Ok, no, ya saben, la orden. Bye, bye. Usted también. Bye.